Vamos a dibujar a Goku Super Saiyan Blue. Vamos a borrar porque recién estuvo burlando. Hacemos el pelo, ¿no? Como siempre, normal de Goku. Lo voy a acordar que estamos dibujando a Super Saiyajin Blue, no a Goku Super Saiyajin normal. Nosotros terminamos el pelo. Sí. Seguimos, estamos haciendo el traje Goku de Dragon Ball Super, ¿no? Hacemos los típicos retoques que tiene el traje. Acá el signo creo que tiene algo así. Ahora hacemos el... Ahora hacemos la parte del traje, ¿no? Vamos a hacer el brazo. Ya tenemos parte de él. Ya lo tenemos hecho. Yo lo hago sin pauta, gente, pero a los principiantes les recomiendo que lo hagan con pauta. Para que se acomode más, ¿no? Ahí hicimos la bota. Bueno, gente, se nos va mucho esto. Y todo, ya terminamos, nos falta hacer la cara. ¡Amo su música! ¡Aunque quita una! ¡No te diga! ¡Quita una de ellas! ¡Qué chunta, eh! ¡Está todo muy fuerte! Me parece que ya me pusiste mucho. Bueno, la cara la dejamos así, gente. Es así, no es así, pero no me sale muy bien la cara. Pero ya tenemos a Goku hecho. Ahora vamos a empezar a pintar el pelo, que es lo más importante. Yo no tengo colores de la hostia, chaval, pero bueno. Vamos a vamos a pintarlo así. Acá me faltó algo, gente. Ahí. Es incorrecto. Ahora agarramos este, que este tiene más. Es más clarito. Como veis. Dejan algunos espacios en blanco, que será el brillo. Y ya tenemos hecho el pelo. Bueno, es un pelo normal. Ahora agarramos el color naranja, que lo tengo puesto acá, para dibujar el traje de Goku. Estoy escuchando música, gente, por eso a veces no verán que estoy dibujando, porque estoy escuchando música mientras dibujo. Y acá ya encontré una, así que sí. Él así hizo, gente. Ahí.
Voy a agarrar mi marcador, gente. Ahora después lo vamos a usar, ¿no? Porque necesito hacer algo. Seguimos jugando. No, gente, lo estamos haciendo rápido. No. Es fácil. Yo quiero deciros algo. No necesitamos los colores perfectos para hacer un dibujo de la hostia. Nada más con saber pintar o dibujar, a mí se me da muy bien pintar. Vamos a agarrar el color piel. Bueno, yo tengo ese piel. Es lo mismo, gente. Acá se verá naranja, pero es color piel. Así que bueno, vamos. Ay, Dios mío, qué bueno. Okay. Ahora seguimos pintando, gente. Vamos a seguir con el pantalón. Me falta un color, gente. Acá está. No. Acá está. Y dos, gente. Esto es una sombra. Se me cayó un puto lápiz. Acá está el color piel. Nunca se lo encontré el color piel, gente. Y vamos a seguir pintando el pantalón. No, joder, tío. Ahora voy a dibujar esto con color celeste. Estamos pintando. Sé que no comento mucho, pero si lo quieren hacer, se los recomiendo, porque a mí me encanta dibujar. Es algo que, bueno, que quiero traer a mi canal, ¿no? Porque por eso lo estoy trayendo, ¿no? Pero es algo que siempre me gustó y no sabía si traerlo. Pero sí, ya me decidí traerlo, este contenido. Probamos el color. El más fuerte que tenga. La naranja, acá. Seguimos pintando. Seguimos. Les recomiendo que lo pasen de una sola pasada, gente, y después que le vuelvan a pasar otra caja. Queda mejor. No, acá necesitamos otra capa. Thank you.
Ahora voy a ver algo, gente. Listo. Voy a borrar la cara, gente, que no me gustó nada. No sé si ustedes están de acuerdo. Es acá, ahí. Bueno, está mejor ahí. Ahora vamos a pintar con ese color de la ceja. Entonces ahora vamos a pintarla allá y terminamos el dibujo. Bueno, nos falta la foto, ¿no? Ahora vamos a dibujar la bota, gente, que necesitamos un color azul. Vamos a usar este celeste o lo que tengan. Bueno, les recomiendo que se vayan a ver los anteriores dibujos. Tengo uno preparado de Goku Black, gente, para subir. Puede ser que lo grabe después de este. Ahora agarramos el color negro, gente. Por eso dije que te necesitaba esto. Márquenlo tranquilos. Porque los chicos de combate, cantantes, hombres y mujeres a la play. Ahora vamos a dibujar el aura con mi color azul. Ay, joder, se me caen los colores. Oh, joder, bueno. ¡Ah, tío! ¿Qué tal? Vamos a hacerle el aura. Bueno, después lo pintan, gente, yo lo dejo así. Después lo voy a terminar yo de pintar, ¿no? Pero bueno, gente, espero que os haya gustado. Saben que pueden darle like y suscribiros para más. Hasta la próxima, chao.